Worst, aliens took lucy and the others no! and i'm going to get them back hang on to your fronds planny is awesome. what is this place Everything is cool when you're the awesome Namaste. sounds spiritual sounds like a trap this guy's a vampire attractive non-threatening teen vampire the Lego will Saludos, Corillo, que es la que hay, mi gente. Aquí el mafioso Game. Yo les traigo mi opinión sobre la película Lego Movie, la 2. Esta es dirigida por Mike Michaud y es traída ustedes por la gente de Warner Bros. Pictures. El trama de la película es bien sencilla, Corillo. Eh, cinco años después que M salvó a todos del señor negocio, pues llegan otros invasores y esta vez se tratan de los duplos, convirtiendo a Bricksburg. En un lugar apocalíptico Al que todos le están llamando Apocalypse Burger eh, Donde Todo el mundo cambia ¿Verdad? Porque pues, tienen que pasar un poco más fuerte Pero nuestro amigo Emmett Sigue siendo el mismo El que le gusta cantar la canción Everybody, Everything is awesome Saludando a todo el mundo Y pues en ese tramo llega Una persona desconocida Y está buscando a todos los superhéroes a los heroes de, de, del planeta, ¿verdad? Como tal. Y ahí es donde se lleva a todos los amigos de Emmet. Y en ese lapso, pues Emmet tiene que. ¿verdad? Se tira la misión de buscar a todo el mundo por salvar, salvarlo a sus amistades y eso. Y ahí es donde empieza la trama de la película. Eh, yo, en lo personal de esta película, eh, sigue siendo buena, eh, no se queda atrás de la primera. Tiene mucha música como la primera, y diría a lo mejor un poquito más. Eh, si tú me preguntas a mí cuál fue el personaje que más me gustó en toda la película, yo te tengo que decir a ti que fue Batman Corillo. De verdad que Batman seguí yo con los comentarios y todas esas cosas. Es eh, verdad que es un tripeo. Eh, la película tiene una trama bastante interesante, y es, la, es una película para toda la familia. Como dije, con mucha música y en especial, en especial, hace referencia a la música de cultura pop. Así que de verdad que yo te puedo decir que la película a mí me gustó. A mi hijo especialmente, obviamente, le gustó. Porque le gusta un fanático de Lego. Le gusta todo lo que tenga que ver con Lego. Y como sale Batman, pues más todavía. Así que digo nada. Eh, date la oportunidad de ver Lego movido que ya está disponible en todos los cines de Puerto Rico. Y nada, si te gustó este, ¿verdad? esta pequeña opinión mía, eh, no olvides el like, coment y nos vemos en la próxima con ellos. God bless you all. Remember, video gaming is not a crime.